Hola, hola amigos y amigas lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy voy a continuar leyendo esta obra que he empezado hace muy poco que se llama Hábitos Atómicos del escritor estadounidense James Clear. A partir de ahora voy a compartir ya ejemplos prácticos que el autor propone para comenzar nuevos hábitos. Así que atentos a este y a otros videos que voy a publicar en este canal. En este video voy a compartir con ustedes un extracto del capítulo 5 titulado La mejor manera de comenzar un nuevo hábito. El concepto central está claro. Las personas que hacen un plan específico que determina cuándo y dónde van a realizar un nuevo hábito tienen más probabilidades de hacerlo con éxito. Es mucha la gente que trata de cambiar sus hábitos sin definir esos detalles básicos. Nos decimos a nosotros mismos, voy a comer de manera más saludable o voy a escribir con mayor frecuencia, pero nunca nos decimos cuándo y dónde van a suceder estos hábitos. Lo dejamos al azar y esperamos que nos acordemos de hacerlo, o nos sentiremos motivados cuando llegue el momento correcto. Una intención de implementación barre con nociones imprecisas como quiero entrenar más, o quiero ser más productivo, o debería ir a votar, y las transforma en planes de acción concretos. Muchas personas piensan que les falta motivación cuando en realidad lo que les falta es claridad. No siempre resulta obvio cuándo y dónde hay que realizar una acción. Algunas personas pasan su vida entera esperando el momento correcto para realizar una mejora. Una vez que la intención de implementación se determina, no tienes que esperar a que la inspiración se apodere de ti. ¿Escribo un capítulo hoy o no? ¿Medito esta mañana o después del almuerzo? Cuando el momento de la acción tiene lugar, no hay necesidad de tomar una decisión. Simplemente tienes que seguir el plan determinado de antemano. La manera sencilla de aplicar esta estrategia a tus hábitos consiste en completar la siguiente oración. Yo haré entre paréntesis tal conducta, alas entre paréntesis tiempo, en entre paréntesis lugar. Meditación. Yo meditaré durante un minuto a las siete de la mañana en mi cocina. Estudio. Yo estudiaré inglés durante veinte minutos a las seis de la tarde en mi habitación. Ejercicio. Yo haré ejercicio durante una hora a las 5 de la tarde en el gimnasio de mi barrio. Matrimonio. Yo le prepararé una taza de té a mi marido a las 8 de la mañana en la cocina. Si no estás seguro de cuándo iniciar tu hábito, intenta hacerlo el primer día de la semana, del mes o del año. La mayoría de la gente prefiere iniciar el cambio durante esos días porque la esperanza alcanza los niveles más altos. Si tenemos esperanza, tenemos una razón para realizar la acción. Un nuevo comienzo siempre resulta motivante. Existe otro beneficio de las intenciones de implementación. El ser específico acerca de lo que quieres y cómo vas a obtenerlo te ayuda a decir no a las cosas que te desvían del progreso, que distraen tu atención y que te sacan de curso. Con frecuencia decimos que sí a pequeñas peticiones porque no tenemos claridad suficiente acerca de lo que deberíamos estar haciendo en su lugar. Cuando tus sueños son vagos, es fácil racionalizar excusas insignificantes todo el día que evitan que logres dedicar suficiente tiempo a las cosas que necesitas hacer para alcanzar el éxito. Dale a tus hábitos un tiempo y un lugar para habitar en este mundo. La meta es lograr que el tiempo y el lugar sean tan obvios que, después de repetir los hábitos un suficiente número de veces, sientas la urgencia de hacerlo correcto en el momento correcto a pesar de que no puedas explicar por qué lo haces. Como afirmaba el escritor Jason Zweig, obviamente nunca empezarás a entrenar sin que medie un pensamiento consciente, pero al igual que un perro que comienza a salivar cuando oye una campana, Tal vez en algún momento comiences a sentirte nervioso cerca del momento en que te toca entrenar. Pues bien, amigos, aquí tenemos el primer plan o método que nos sugiere el autor para comenzar a implementar un nuevo hábito. Hay más hábitos que han llamado mi atención de este libro, así que lo vamos a ir compartiendo en este canal conforme pasen los días. Por eso ya sabes que si te gusta esta información, pues dale me gusta a este vídeo. Y si lo deseas también puedes suscribirte a este canal. Gracias por estar allí y nos vemos en otro audio relato.